sé qué demonios es eso, por favor. Todo se empieza en una noche oscura en la calle Belisario Domínguez. Un grupo de amigos iban paseando por esas calles a medianoche. Ya que habían salido de un antro y habían ido a bailar, tomar y otras cosas. Los chicos iban caminando tranquilamente mientras que uno bebía tragos de su botella de cerveza. Una de las chicas estaba algo intrigada ya que, mientras paseaban, sentía una presencia de algo como si los estuvieran vigilando. Pero como los chicos estaban tan ebrios y estaban platicando de cosas absurdas, no le dieron importancia, así que siguieron caminando. Pero cada vez que caminaban más, se sentía esa presencia de que los vigilaba. De la nada se escucharon pasos como si estuvieran corriendo. Ellos, al escuchar eso, de inmediato se concentraron en que era ese ruido. Y como si lo hubieran llamado, se volvió a escuchar ese ruido de pasos corriendo al lado de ellos. Lamentablemente todo estaba oscuro, como si una cortina de oscuridad los rodeara a los chicos. Decidieron que lo mejor sería correr y no despegarse uno del otro. Los chicos llegaron a un poste de luz, pero la luz del poste estaba algo desgastada y débil, así que solo alumbraba un círculo de luz y lo demás se seguía viendo oscuro. Como no había otra manera, se quedaron ahí juntos, formando un círculo para sentirse al menos seguros. El piso no era normal, tenía como ramas torcidas que rodeaban todo. Pero no le dieron importancia, se quedaron ahí un buen rato intentando calmarse y buscarle una explicación a los ruidos que habían escuchado. Quizás era un gato o algún otro animal. Pero entonces se escucharon unos siniestros susurros que se podían escuchar también y le daban un poco de terror a toda esa oscuridad que había. La luna no ayudaba de nada ya que estaba cubierta por una nube negra que la cubría por completo. Los chicos se quedaron ahí quietos, conteniendo la respiración, pero una chica del grupo no pudo aguantar todo ese miedo de que algo malo pueda pasarles, así que sacó su celular y intentó llamar al 911, pero en ese momento su celular hizo una interferencia muy fuerte y que no se podía utilizar el celular, acompañado de eso un sonido de interferencia tan fuerte que lastimaba los tímpanos de cualquiera que lo escuchara. Los chicos de inmediato se taparon los oídos, pero la chica que tenía el celular estaba tan aturdida con el ruido que no podía moverse, era tan fuerte el sonido y tan doloroso que la chica le comenzaron a sangrar los oídos y los ojos debido a las frecuencias de sonido tan altas que tenía. Ella, del dolor que sentía, se arrodilló del golpe, mientras que su mente se quedaba en blanco, ya que no soportaba ese insoportable ruido. Los chicos, al ver que empezó a sangrar, se asustaron tanto que se alejaron de ella. Era tanto el miedo al ver eso que ni siquiera quisieron ayudarla. De la nada la interferencia del celular se detuvo y fue cuando entonces las ramas torcidas de golpe se sujetaron en la cintura de la chica que la hacía arrodillada del dolor interno. Y como si nada, las ramas torcidas la arrastraron a la oscuridad y sofocando y desvaneciendo el grito de dolor de la chica hasta quedar en un silencio perturbante. Los chicos, al ver esto, se quedaron en shock, no sabían cómo reaccionar. Intentaron calmarse, pero era muy traumático lo que acababan de ver. Una de sus mejores amigas había sido arrastrada a la oscuridad, y sin ningún rastro de ella. Uno de los chicos, por el miedo de haber visto eso, se llenó de rabia y estupidez debido a que estaba intoxicado por las bebidas. Así que quiso sacar valor y entonces golpeó contra el piso la botella de cerveza, haciendo que se partiera en dos y dándole un arma afilada al chico. Sacó de su bolsillo un encendedor para poder intentar alumbrar y poder ver qué era, y como si la suerte ya era pésima de la oscuridad, dos ramas torcidas amarraron y ataron la mano del chico donde tenía el encendedor. Tal fuerza tenían esas ramas que le torcieron todos los dedos al chico como si fueran palitos de chetos. El chico solo suplicaba y gritaba del dolor, mientras que sus dos amigos que quedaban solo se quedaron en shock al ver tal despiadada escena. De la nada salió otras ramas y bruscamente le amarraron el brazo donde sostenía la botella de vidrio rota, y con tanta fuerza y sin voluntad propia del chico, las ramas hicieron que se la enterrara brutalmente en el cuello.
El chico de inmediato comenzó a sangrar, y la sangre salía por el orificio, para beber de la botella pareciendo que su sangre era como si sirvieran un vino. El chico empezó a asfixiarse y cae al suelo como un cadáver, mientras se retorcía de dolor y suplicando ayuda, pero lamentablemente ya no podía hablar. La sangre cubrió todo el lugar haciendo un charco de... De la nada unas grandes ramas empezaron a cubrir todo el cuerpo del chico y como un muñeco de trapo lo arrastraron hacia la oscuridad. Los chicos que quedaron era una chica y un chico. Tanto era el terror que las lágrimas de desesperación se esfumaron y se quedaron afónicos del miedo que sentían al ver tan traumática escena. Se dieron cuenta que donde estaban no era seguro, así que corrieron lo más lejos que podían de ese lugar, pero era tanto el miedo que sus piernas casi no respondían y no sabían qué hacer mientras corrían por la oscuridad. El chico tomó de la mano a la chica y no la soltó hasta buscar un lugar en donde estar a salvo. Como no podían ver el piso ya que todo estaba sumamente oscuro, la chica se tropieza con algo y de inmediato cae al suelo. El chico la empezó a buscar y como si tuvieran suerte la única luz que los reflejaba era la del celular de la chica, que al tropezarse se activó la linterna del celular. El chico la ayudó a pararse, pero al hacer eso a sus espaldas se escuchó una risa tétrica y temerosa. El chico de inmediato volteó para atrás y vio algo que no lo podía creer. De las sombras algo salía, era un espectro un poco más grande que el chico. Lo único que se podía ver eran sus ojos grandes y brillantes de color blanco y una sonrisa alargada de afilados dientes, que era tan blanca que hasta con la oscuridad que había se podían ver. El chico no supo cómo reaccionar, esa cosa lo miró fijamente y del suelo comenzaron a salir unas ramas que lo empezaron a perforar como grandes agujas, mientras que unas afiladas garras y lo empezaron a descuartizar lentamente y a destriparlo con tanto sufrimiento. La expresión del chico mostraba a la chica al ver eso se quedó traumatizada y no sabía cómo reaccionar. El chico la miró fijamente, ella no lo podía creer, su amigo seguía vivo aunque le hayan sacado todos los órganos. El chico en su último suspiro le dijo. En ese momento, sin poder decir nada, de los ojos del chico fueron aplastados y de sus ojos salieron unas grandes garras que le destrozaron la cara en un segundo. La chica se quedó pavorrizada del miedo y sin más que saber hacer comenzó a correr. Esa cosa la miró fijamente y la comenzó a perseguir. La chica se las arregló para escapar y se ocultó en unos botes de basura que había por esa calle y llamó al 911. Después de un rato la policía al llegar a ese lugar se pusieron manos a la obra a buscar algún sobreviviente. No encontraron los cuerpos de los chicos, lo único que encontraron fue un camino de sangre que los llevaba hacia una pared vieja donde escrito en sangre se podía leer Smile Demon.